Bueno, ¿tercer bloque? Sí, tercer y último bloque. Exactamente. Ya. Hoy vamos a hablar con el doctor Verde y vamos a hablar de las bondades que tiene el mango, ¿no? Sí. Como lo dijimos ya desde hoy. Esta es la segunda jarra que estamos tomando. Exactamente. Efecto diurético tiene también, sí, le cuento, también. El mango. Riquísimo. Bueno, ¿cómo le va, doctor Verde? Muy buenos días. Bienvenido a Informativo Federal al Amanecer. ¿Cómo anda usted? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bien. Ahí que están disfrutando de este fruto exótico, tropical y típico de esta época del año, del verano. Mango, verano está presente y acá en la zona abunda bastante este fruto, que realmente es muy interesante. Uno cuando tiene un producto tan cerca a veces no lo aprovecha porque desconoce todas las propiedades y bondades que tiene, y aquí lo vamos a comentar bastante. Este fruto que es originario de la India, cerca del Himalaya, la mangífera índica, es el árbol, un árbol milenario. Hace cerca de 5.000 años que se planta en esa zona y se ha divulgado hacia todo el mundo a partir de los monjes budistas, comerciantes europeos. Aquí en Latinoamérica lo trajeron los portugueses en el siglo XVI, siglo XVII aproximadamente, y se ha adaptado muy bien a los climas tropicales que tenemos en esta parte del planeta. Un fruto que tiene un color particular, un sabor particular, dulce, agradable y con muchos nutrientes que hacen muy bien al cuerpo a nivel tanto físico y también inclusive psicológico y hasta sexual. Un fruto que existen varias especies, hasta cerca de 50, aunque en la India se han descrito hasta cerca de 500, hasta Festival del Mango es, de hecho allá es el fruto nacional de la India, en Bangladesh, también en Pakistán y en las Filipinas. Y su tamaño hay desde más chiquito, de 50 gramos, hasta inclusive más de 2 kilos. En el año 2009, el Guinness Record, hubo en Filipinas un mango de 3 kilos y medio, más o menos. Imagínense un fruto de 30 centímetros. Una sandía. Una especie de sandía. Claro. Pero todas comparten sus principios activos. Este es muy rico, sobre todo en tres tipos de vitaminas claves, que son la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E. Estos tres, la vitamina A, los beta-carotenos, que cumplen funciones importantes para el tema de lo que es la protección de lo que es la piel, las mucosas, órganos internos. La vitamina C, fíjense que consumir una sola fruta de 200 gramos te brinda todo el requerimiento de vitamina C que el cuerpo necesita para estar protegido en el día. También te da una buena carga de vitamina A y de vitamina E, que en conjunto protegen todas las células, son llamadas vitaminas antioxidantes e inmunoestimulantes, sobre todo la vitamina C para evitar el tema de los resfríos, las gripes y otros procesos infecciosos que nos pueden enfermar. También participa en la absorción de hierro para evitar las anemias. Muchos de los beneficios lo conocemos de la Ayurveda, esta ciencia milenaria. Decía que es un fruto hasta exótico. Hay muchas leyendas en torno a esto, porque Siddhartha Gautama, el Buda, se dice que despertó llegó la iluminación debajo de un árbol de mango, a quien se le llamó el árbol de la sabiduría, o Bodhi, de Bodhisattva, o cuerpo sagrado. Más allá de esa cuestión mística, también tiene otra serie de principios activos muy buenos que interesa conocer. Es rico en potasio y magnesio, dos minerales que cumplen funciones importantes cuando lo incorporamos, sobre todo porque protegen la parte cardiovascular, genera un relajamiento de los vasos sanguíneos, o sea que es un antihipertensivo natural también, y tiene un efecto diurético tratando lo que es la retención de líquido de cualquier causa. Ya hemos comentado en otras oportunidades que vivimos en una época de una alimentación inflamatoria, y a incorporar alimentos que tengan un efecto antiinflamatorios naturales viene muy bien para contrarrestar estas enfermedades, sobre todo porque la inflamación en el cuerpo es la base para que aparezcan muchas enfermedades. Potasio, magnesio, que también son importantes para la parte muscular, evitar los calambres. También se sabe que tienen efecto importante sobre la parte ósea. Aquí hay otra vitamina que es la vitamina K, la vitamina K1, que es importante para darle fortaleza a los huesos y evitar lo que es la osteopenia, la osteoporosis y los riesgos de fracturas, sobre todo en la tercera y cuarta edad. Y se sabe también que es rico en dos aminoácidos, uno que es el triptófano. Quizás han escuchado hablar de la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Sí. Bueno, el triptófano que está aquí en el mango es el aminoácido sobre el cual el cuerpo, cuando lo absorbe, genera la serotonina. Inclusive también el sabor dulce también permite formar dopamina, que es la hormona de la alegría.
eso hace que también tenga un efecto sobre la esfera psicológica muy importante para contrarrestar los efectos negativos o las emociones tóxicas. Es decir, que es un equilibrador y junto con la vitamina B3 también ayuda para mejorar las funciones intelectuales, entre ellos, por ejemplo, la memoria. Esto es bueno para las personas de la tercera y cuarta edad inclusive. Es decir, que hay un combo de vitaminas y minerales y otros antioxidantes que protegen al cuerpo de varios efectos deleterios que pueden ocurrir. También me decía que es bueno para la estética. Sí, fíjense que el fruto del mango, la cáscara, es comestible. Y esa misma cáscara se pueden hacer frotaciones en el rostro por 20, 30 minutos. Como la aloe vera. Como la aloe vera, como tantas otras mascarillas. Es una mascarilla facial de mango para aprovechar la vitamina A y la vitamina E, que son antioxidantes y que rejuvenecen en la parte cutánea. Entonces sí, tiene un efecto estético. O sea, tanto incorporando por dentro y aplicando en forma externa mascarillas, ya sea con la cáscara, o la pulpa en sí también se puede aplicar. Exactamente, igual que las semillas las podemos usar para el mate. Así es, mucha gente desconoce que las otras partes de este producto natural también se pueden utilizar, tanto la pulpa como las cáscaras, hasta la pepa y las hojas inclusive, porque tiene efectos antioxidantes y antidiabéticos. Mucha gente piensa que porque es muy dulce engorda, y no, de hecho viene muy bien para los regímenes higiénicos y dietéticos, sobre todo si uno lo consume con cáscara. Porque, por un lado, favorece la masticación, es bueno para las encías y la dentadura, y por otro lado, como tiene más fibra, que está en la cáscara, te genera más saciedad. ¿Uno debería comer cuánto? Uno, máximo dos. Inclusive el diabético lo puede consumir sin problema, porque tiene un índice glucémico bajo, medio bajo, alrededor de 51 más o menos, y las calorías son un poquito más que una manzana, 60 calorías, eso no es mucho, y para una porción de una a dos es más que suficiente y no hay ningún tipo de problema. Otro punto que también se lo asocia al mango es el tema de mango y sexualidad, si es un fruto realmente afrodisíaco, ¿no? Y lo cierto es que sí, porque los betacarotenos, el zinc que tiene y la acción de las endorfinas que son producidas a partir del triptófano hacen que se genere un combo particular de que esto genere la formación de buenas hormonas sexuales, la forma de testosterona, estrógenos, favorece la libido, es decir, la función sexual se va a ver favorecido cuando uno incorpora. Fíjense la forma particular que tiene el fruto. Sí, tiene forma de testículo. Por eso que es considerado sacro en la India, en la Ayurveda, y de ahí de que, sobre todo para el hombre, favorece la formación de semen, de simiente y órgano, y a la mujer también, ahorita, la virilidad, todo el campo sexual se ve favorecido, tanto por este estímulo de las hormonas sexuales y también por el efecto equilibrador de la parte psicológica, como hemos dicho, mente sana, cuerpo sano, sexo sano. Es decir, un fruto que todo es junto. Agradable, realmente muy rico, muchos nutrientes, muchos antioxidantes, muchas vitaminas, minerales y fitonutrientes que cuando ingresan en el cuerpo realmente lo podemos aprovechar todo su beneficio y sus bondades para la salud. Doctor, muchas gracias. Nos esperamos nuevamente. Por supuesto, para otra ocasión seguir hablando de temas de salud natural. Gracias.